Da Nang. Da Nang en Vietnam. Está muy padre. Nos gusta mucho, ya lo recorrimos. Hay muchas tienditas, restaurantes, hay mucha gente, mucho ambiente. Las cosas no son caras, y hay edificios muy padres como de la época colonial francesa. Algunos que ya están restaurados, pero lo más padre es de que todos están pintados de amarillo y la madera que tienen es muy oscura, es casi negra. Entonces el contraste del amarillo con el negro se resalta muchísimo. Sí, este es un río, aquí está el puente japonés, así le llaman, pero lo construyeron con dinero de los chinos. Hay todavía más tiendas, más restaurantes. El público está muy padre. Hagan de cuenta que es como una mezcla entre Playa del Carmen y Tlacotalpan, pero mucho más grande y está muy limpio. O sea, no hay basura, no hemos encontrado así basura o algo mal. O sea, sí, no hay mucho. No se ve que sea muy rico, pero todo está bien cuidadito. ¿La comida? La comida muy rica también, la comida vietnamita. Nos trajeron como 11 platillos diferentes y ya agarramos un poquito de varios. Y entramos a un templo, bueno, un templo de la diosa del mar. Y muy padre el templo también. Tenemos tiempo libre para dar la vuelta aquí en Vietnam, pero nos está gustando mucho. Lástima que casi ya en unas horas nos vamos. Pero sí es un lugar en el que puedes estar mucho más tiempo y es muy turístico y no, o sea, los precios no son tan altos. Nada altos. Más motos que niños.
minutos por cada niño. Esa es la estadística. Muy limpio. Muy limpio. Muy rico. Muy, muy rica la comida. Nos gustó todo. Hay muchísimos restaurantes de diferentes tipos y pues mucha herencia de la colonia francesa. Aquí vemos uno de los puentes. Ajá, para cruzar el río hay otro puente que tiene forma de dragón y los sábados en la noche echa fuego. El clima estuvo pues muy húmedo, pero al menos no nos llovió, nada más en la mañana y hasta ahorita en la noche. Pues ya nos despedimos hoy de Da Nang, pero mañana vamos a Ho Chi Minh. Recuerden ver a todos nuestros videos de este viaje a Asia y suscribirse a nuestro canal de YouTube. La verdad está increíble, nos está sorprendiendo muy, de forma muy muy positiva Vietnam. Bye. Vengan a Vietnam. Vietnamtourism.com. Bueno, no sé si esa es la página, pero casi siempre son así. Adiós. Una gran comelona. Cable carne, hay de todo. Verduras, pescado, calamares, camarones, carne, arroz blanco, cerdo, pollo, de todo. Pero me ha dicho que ha llamado por teléfono.